y entró también Santiago Vargas. Tuvo bien el técnico de Tacuarembó, porque si no paga caro los problemas de las expulsiones y Coito que juega al borde de la navaja. Y era lo que decíamos, Tacuarembó no se puede complicar solo, está jugando bien, está jugando mejor que Bellavista, lo único que lo podía complicar era una expulsión. Bueno, ataca Viera para Bellavista, levanta el centro largo, pasado, peligroso, penal. Penal para Bellavista, penal para Bellavista. Le comete el penal allí sobre aquel sector del campo de juego. ¿Quién es? Nicolás Pintado fue el que hizo el penal. A ver, ¿quién fue el que hizo el penal? Es que está agachado ahí lamentándose en el borde del área, ¿no? Así, sobre aquel, es increíble el penal que hizo. No fue Nicolás Pintado. Creo que fue Rossi. Fue Rossi el que hizo el penal. Solamente de penal le podía hacer un gol Bellavista al conjunto de Tacuarembó. Viene la pelota en centro, Rossi va corriendo con el muchacho. Se tropieza Rossi, cae por arriba y le comete penal. Andrade era el jugador de Bellavista. Sí, se le cae arriba. Y no tuvo más remedio el árbitro que pitar penal. Fue penal indiscutiblemente. Estamos ya en un minuto de juego. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la primera vez que Bellavista llega con peligro contra el arco de Tacuarembó en todo lo que va el partido. Y penal correspondiente a Bellavista. Rossi comete un penal infantil. Se cayó por arriba el muchacho Bellavista que iba sin ton ni sol en la jugada penal correspondiente a Bellavista. 2 minutos y medio del segundo tiempo. A ver si Federico Pintado puede salvar esta incidencia. Se va a adelantar. Viene el penal. Vienen. Tiraron. Gol. Nicolini. Gol. Gol de Bellavista. Gol de Bellavista. A los 2 minutos y medio de comenzar el segundo tiempo de penal, Nicolini decretó la apertura del score. Bueno, fuerte remate. Arquero para un lado, pelota para el otro, bien colocado en el ángulo superior izquierdo de Pintado. Nada que hacer para este jugador que se tiró a la derecha. Sorpresivamente gana Bellavista 1-0 cuando el primer tiempo era todo de Tacuarembó. Hay que remar la cuesta arriba ahora y otra contra más. Salió el sol y lo tiene en contra el arquero Pintado, un elemento que puede ser importante. Tiene que reaccionar Tacuarembó. Increíble que vaya ganando ya. Colgroso, que entró al comienzo al segundo tiempo, coloca la pelota por bajo para el jugador Santiago Vargas. Vargas juega la pelota por la derecha para que venga a buscarla por aquel sector de la cancha Douglas. Douglas colocó para Sosa. Sosa entregó muy mal la pelota en la devolución a Douglas. La corre a buscar otra vez por la derecha Rossi. Maniobra, le dio para Douglas. Douglas busca la personal, se dio para Facundo Sosa. Facundo Sosa se paró, tiene el centro, se demoró. Vino el centro bajo, la saca a la media, la corre otra vez. Entregaron la pelota al medio, tienen el tiro Rossi. Tiro Douglas, está gol. Gol de Tacuarembó. Douglas, el brasileño, decretó el empate a los 11 minutos de juego en una jugada que se arrancó por la derecha, por intermedio Facundo Sosa, la tocó Rossi al medio y de cucharada al medio, sin ton ni son, parecía para nadie, pero con total calidad. Douglas decretó el empate, están 1-1, empató merecidamente Tacuarembó. Y lo buscó Douglas. Lo buscó y se le dio en una jugada colectiva en ofensiva que bien la narraba Daniel. Y el brasileño no tuvo nada más que empujarla. Con la parte interna de su pie ante un desprotegido arco, porque había que controlar como 3 hombres de Tacuarembó y Douglas, a la altura del punto penal la empujó. Da tranquilidad al equipo tacuarembóense. Están 1-1 y por lo visto en este partido está bien. Tuvo la primera que fue el cabezazo, tuvo la segunda que fue ese remate de volea que reventó el travesaño. La tercera fue la vencida para Dula, la más fácil. Ya con el arquero vencido, importante gol para Tacuarembó a los 10 minutos del segundo tiempo. No se merecía perder, ahora están 1-1. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Tiro libre que va a tomar Palacio, el marcador lateral derecho. Tacuarembó tuvo en el primer tiempo para ganarlo y Medina, el guardameta Bellavista, no lo dejó. Y ahora en el segundo tiempo tuvo una gran jugada Tacuarembó y la salvó Medina. Viene otro centro, pelota de Sousa, Gorgoroso. Gorgoroso la bajó, la acomodó hasta el borde del área, le dio de Sousa. Resta la media, saque Barán. Pelota que viene larga sobre el sector izquierdo del campo. Baja a buscar Palacio, no llega. Pelota que corre por el otro sector del campo de juego para buscarla y llevarla el jugador Rodríguez. Allá de corre la pelota al medio, la perdieron, la robó Tacuarembó, la va llevando por el medio Nicolás. La corre, lo marcan entre dos, la pide Douglas, vino la pelota para Douglas. Douglas giró, busca Facundo, busca Gorgoroso, busca por el otro sector. Pelota que vino para Santiago Vargas. Lo va a marcar y le va quitando la pelota a medias el zaguero del conjunto de Bellavista. Cuando viene hacia el círculo central de la cancha y va de contragolpe Bellavista. Cruza la línea central de la cancha, pelotazo largo. La corre Morán, llega la pelota Barán. Lo está marcando Freitas, tiró, dio hacia atrás. Ataca Bellavista, se mete en tres por el medio.
iba a venir otro centro, vino centro, vamos pintadito, corrió la pelota cruzada, la corre a buscar por el otro sector del campo de juego Viera, Viera colocará la pelota contra la marcación de Palacio, se tira Palacio, le quita media, la perdió, se la viene el de Bellavista, entró al área, peligroso, va a tirar al arco, tocó atrás, levantan otro centro, vino centro, abierto, entró Barán por la derecha, lo marca Gorgoroso, tienen el tiro en la media luna, tienen el gol, se maniobró, tiró, le va a pegar, tiró, rebotó, se salvó Tacuarembó increíblemente y saca un pelotazo largo, Freita. Sin ton ni son, no hay nadie de Tacuarembó arriba ahora. Bueno, la durmió Bellavista, ¿no? Abusó del pase, nadie se animó a prenderle, era una jugada excelente que desperdiciaron los papales. Acá la pelota la tuvo, el gol lo tuvo Bellavista en el minuto 41, se lo perdieron uno por otro, y ahora Bellavista es el que apura en el final del partido. Mire, ¿quién iba a decir? Parecía que Tacuarembó tenía dominado el partido en el primer tiempo, y viene otro centro, resta Freitas con golpe de cabeza, viene a buscar Douglas, viene a buscar Gorgoroso, vamos, los dos buscan el partido, vino para el jugador del conjunto Tacuarembó de Sousa, ataca de Sousa, se viene de la punta al medio, encare, se mete Douglas, vino la pelota para Douglas, entró, está... ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó Douglas! ¡Espectacular el morocho! Le marcó el tanto, le marcó el pase. Entró el brasileño de Sousa y Douglas emprendió un pique demoledor en diagonal, buscando y mostrándole acá, ponele acá. La pelota a su coterráneo se la metió cruzada y Douglas la acarició a los 42 minutos y medio contra el arco del ANCAP para decretar el segundo tanto y merecido para Tacuarembó. Tacuarembó 2, Bellavista 1, gran jugador brasileño, Douglas definió, el goleador de Tacuarembó, gana el rojiblanco 2-1. A todo zamba fue este gol, ¿eh? Arrancó de los pies de Gabriel de Sousa, lo habilitó solito, al número 9, un crack y la camisa número 9, como dicen los relatores brasileños. Douglas no perdonó, la puso abajo, sacudió las redes del Olímpico y se dio lo que tanto buscaba Tacuarembó. El segundo tanto que por ahora le está cerrando la cortina al partido. Gana Tacuarembó 2-1 y está bien. Volvió a aparecer el goleador, se juntaron los brasileros. Gran jugada de Marcelo de Sousa, la llevó desde atrás de la mitad de la cancha y le dejó el pase en bandeja, servido para Douglas, que dijo, ya me sacó tres mano a mano, ahora qué hago, lo paso, lo enganchó, lo dejó parado al arquero y ya con el arco libre puso el segundo. Merecido gol para Tacuarembó, merecido gol para Douglas. Está ganando una final hoy acá Tacuarembó en el Olímpico. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Daniel López Moroy. Bueno.